Baby, no me llames. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te traigo como un resumen semanal de todo lo que ha pasado en la semana de Peñarol y en el entrenamiento que se hizo de forma normal. Bien, antes de irse de vacaciones, el plantel de Peñarol entrenó. Bueno, mirando a ver qué carajo va a pasar el año que viene. Con los mismos pingos, con los mismos jugadores, porque no hay nuevas incorporaciones, solamente ascensos de jugadores. Por ejemplo, de que por las fotos semanales que vi en el entrenamiento, ya estaba practicando de forma fija y normal en primera Oscar Cruz, después está Jonchenko, algunas otras caras nuevas también. Pero bueno, me quedo con esta foto. Mirá esta foto, que básicamente, si vos ves las caras, podría decirse que este es un equipo normal titular de la Riera, ¿no? Si lo llevamos esta foto, si fuera agosto, yo qué sé, principios de año, sería un equipo totalmente normal de la Riera. No sé, quizás la sorpresiva, bueno, buena noticia de Valentín Rodríguez, que ya estaba entrenando con normalidad. Pero miren esta foto, es una obra de arte. Tengo a Rossi, Bentancur, creo que el que está de espalda enseguida de Bentancur es Álvarez Wallace. Después está por la joroba de ser el Vasco Vergaray. El Cachete, La Quintana y Beatri. Después más atrás, a ver si lo logro ver ahí. Bien atrás allá, sé que están los suplentes por aquel lado allá. ¿Qué ves? A Rivero. ¿Qué hace Agustín da Silveira del otro lado? Al que no veo es a Rack. No lo veo a Rack. Es raro este. Igual, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No está mal, No está mal jugar con 12. Alfredo Arias pedía un equipo con protagonismo, de tenencia de pelota. Jugar con 12 no me parece mal. Es más, no veo arquero. Está bien. Él dijo que quería jugar lindo, jugar al ataque, ser protagonista. ¿Para qué querés arquero? Anda a entender el trabajo que hizo, ¿no? Pero a mí lo que me asusta es este cuadro. Porque más allá de que sea un trabajo que no sean los titulares, y acá tenés el 80% de los titulares. ¿Qué hace el Vasco ahí? Ya estamos comiendo el tupper, ¿eh? Aparte, estaba fijándome alguna declaración donde antes de venir a Peñarol, Alfredo Arias declaraba que era admirador del juego Gargano. Dijo, soy admirador del juego Gargano. No sé si en los últimos 6 partidos, porque no jugaba Gargano. Capaz que lo admiraba en el banco. Eso es una buena noticia. No sé. Pero en realidad es difícil traer caras nuevas diciendo que admirás al tipo que más o menos estás viendo para pa rajar. Bueno, no va a rajar a nadie Alfredo Arias. Y fijándome alguna declaración más, para que voy a ponerla acá para que ustedes vean bien. El señor Arias en el día de ayer declara: nuestra filosofía se basa en la esencia del juego, la pelota. La pelota, la de cuero. Y la génesis del futbolista, querer jugar con ella. Pero a su vez se basa en un sentimiento propio y deseo a través de la pelota controlar el partido y de ser protagonistas. Bueno, ahora voy entendiendo por qué jugamos con 12. Así se expresa el técnico en la presentación de Peñarol. Bien, él quiere ser protagonista, quiere tenerla, quiere cuidar, quiere hacer un show bonito. Pero, a ver, más ahí vemos alguna imagen de lo que es el entrenamiento de Peñarol. Veo a Milesi ahí arrastrándose en el piso que no le gusta, el de los aromos. Vemos también a Máximo Alonso. A ver si puedo definir un poquito más. Me llaman la atención los gorritos, ¿eh? ¿Cómo están los gorritos? Están en auge los gorritos, ¿viste? Porque a Miguel Alfalero también le dijeron, sé que la indumentaria oficial de Peñarol es gorrito tipo camello. Acá quería aclarar un poco, quería hacerle recuerdo en esta frase acá. En cuanto al sistema que suele usar Arias, seguramente se puede ver en un 1-4-3-3 o también un 1-4-2-3-1. ¿A qué le remember ese? ¿A qué le hace acordar? Esquema que supo imponer Mauricio Larriera, con un estilo similar al de Arias y también al de Leo Ramos. ¿Leo Ramos? Leo Ramos no sabía ni de él a qué jugaba. Aunque este último, con otra metodología de juego, que nunca lo supimos entender. En definitiva, Peñarol, que se asoma para el 2023, va a tener muchos aspectos de aquel Peñarol que supo construir Mauricio Larriera,
Eso es. Si el floridense lo logró, claro, ¿qué pasa? Lo logró con un plantel más rico. Digamos, lo logró con otro tipo de calidad de jugadores. Ese es el tema, eso es lo que va a aclarar. Bueno, ahí vemos una imagen de charloteando a Alfredo Arias con Miguel Falero. Y bueno, vemos que el plantel trabajó con normalidad antes de irse de licencia por las fiestas. Y esperemos que los próximos días tendremos alguna incorporación, ¿no? Porque estamos seco como culo de perro. Pero bueno, veremos qué pasa, qué sucede. Ahí hay alguna información más sobre Alfredo Arias y después robaron un kiosquito en el centro. Eso es lo más importante que ha pasado en Peñarol en la semana. Bastante llamativa esta foto. Me gustó un video que vi de Alfredo Arias charloteando con los jugadores, hablando con, diciendo, dale, movela, no te duermas, alérgico. Le llega a gritar alérgico, me vuelvo loco. Me hago el club de fans y le gritar. Pero bueno, está trabajando con las mismas fichas. Este problema lo vemos todos, ¿eh? Si no hay un refuerzo en calidad, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Es una realidad y es lo que tememos todos. Porque acá lo puedes ver en una foto clara. El tipo, por más que hable, por más que cosa, le va a pasar la misma consecuencia que le pasó a la Riera y lo que le pasó a Ramos, de tener los mismos resultados. Porque vos seguís teniendo la misma ficha, Bentancur ahí, viste, yo qué sé. Ahí ves la foto y ya se te baja la poronga. Esta foto a mí ya se me baja la poronga. Es lo mismo fantasma con diferentes sábanas, nada más. Es así. Bueno, esperemos en los próximos días tener alguna novedad. El Boca Arias dejó tirando ahí, rebotando en la cabeza de la gente que Abel Hernández podría estar casi cerrado, faltan detalles nada más. Yo hasta no verlo con la camiseta puesta de Peñarol, no lo creo, no. Hasta no verlo firmando, entrenando, no compro porque ya ha pasado más de una vez de decir, está hecho, y por una boludez se cae. Así que no hay que confiar hasta no verlo con la camiseta puesta, o por lo menos entrenando en los aromos. Ese es el breve resumen de noticias que ha pasado en la semana. Te invito a que dejes el like, a que dejes el comentario y que te suscribas al canal. Bueno, y después en AW activos como siempre. Nada, simplemente eso. Les mando un beso en la cola a todos y que la pasen bien. La conocí en un cabaret. Estaba de bailarina y yo inocente me enamoré de aquella bala perdida.